Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos, esperando que se encuentren bien. Nuevamente Valerio Mata, servidor de la empresa Raxa. Saben que en el transcurso de esta semana tuvimos varios comentarios por ahí que lo estuvimos checando. Uno de los comentarios era de que pues todos nuestros clientes o sugerencias de nuestros clientes que querían ver un sistema para puertas abatibles, en este caso de la marca Bloom. Dentro de la familia de Aventos de Bloom hay varios tipos de mecanismos para puertas elevables. En este caso vamos a ver el HF, que es un sistema para puertas abatibles de dos piezas, que prácticamente me comentaban los clientes que es el más complejo que tiene Bloom. Entonces vamos a ver ahorita a detalle todas las medidas y todas las dudas que vayan teniendo. Por favor, háganmela saber por ahí, se las vamos a tratar de resolver todas. Entonces, también uno de los comentarios que nos tenían ahí en la transmisión pasada, que salían ahí unas algunas letritas ahí, unos diálogos, probablemente esos ustedes se los pueden quitar de su celular. Pueden cancelar ese tipo de comentarios que aparecen en su tablet o en su celular. Chéquenlo, por favor, y desbloquéenlos y ya no los van a aparecer. Ok, bueno, pues bienvenidos a un nuevo video más de taller. En esta ocasión, como les comento, HF. Primero, quiero presentarles lo que viene siendo lo que es las piezas, lo que compone, los herrajes que componen el sistema Aventos HF. Y empezamos con lo que viene siendo el mecanismo de elevación, que son dos piezas, lo que es el juego de tapas, lo que es el kit de bisagras. El kit de bisagras viene en una bolsita así con cuatro bisagras y seis vasos. Ahorita los vamos a ver ya fuera de la bolsita, y lo que viene siendo el jueguito también de palancas o de brazos. Eso es lo que ocupamos para un sistema Aventos HF. Sí tendríamos que checar aquí nosotros una cosa muy importante para elegir el sistema de Aventos HF o cualquier sistema de Aventos. Tendríamos que checar las medidas de altura de nuestro mueble y el peso de nuestras puertas, de nuestros frentes, ¿sí? Para nosotros poderles sugerir o darles el herraje, el correcto, porque muchas veces hemos llegado a tener detalles con nuestros clientes que no tienen el peso, nos dan un peso aproximado, y sí, por ahí tenemos detalles con el mecanismo, ¿sí? Lo importante y lo que sí les pedimos, que nos den el peso exacto de sus frentes para nosotros ahora sí sugerirles el mecanismo correcto. Ok, también la altura de nuestro mueble es muy importante, porque con la altura de nuestro mueble vamos nosotros también a sugerirles o a venderles los brazos o las palancas correctas. Ok, y pues vamos a empezar con la instalación del sistema Aventos HF. Por acá tenemos un mueble, vamos a ir a la práctica, pero pues antes de entrar a la práctica quisiera comentarles también las especificaciones de nuestro mueble, porque en ocasiones me han hablado a talleres, he ido a obra, y pues resulta que el mueble no es apto para el Aventos HF, ¿sí? Entonces, las medidas correctas de nuestros muebles o de nuestros módulos para que pueda ser instalado nuestro Aventos HF. Una medida muy importante es el interior de nuestro mueble. El interior de nuestro mueble tiene que tener mínimo 278 milímetros de interior, sí, no total. Ojo ahí, no hay que confundirnos, porque en ocasiones sí confundimos y hacemos el mueble más pequeño, entonces sí no nos queda el mecanismo. Sí, lo que nos ocupa el mecanismo mínimo son 27.8 o 278 milímetros. De altura, tenemos una altura mínima y una altura máxima.
La altura mínima para el Aventus HF para nuestro módulo es 480 milímetros y una altura máxima de 1040 milímetros. Esas son las especificaciones de nuestro mueble para lo que viene siendo la altura. Para el ancho de nuestro mueble, pues en las reglitas o las especificaciones que nos marca por ahí el manual de Blum, son 1800 milímetros, 1.80. Sí, pero ya cuando sea un mueble muy ancho, sí tendríamos que checar muy bien el peso para nosotros sugerirles correctamente el herraje o si es necesario agregar otro más. Porque se ha dado el caso que sí hay situaciones de muebles o de puertas muy, muy pesadas que sí se le agrega uno más, o muchas veces hasta dos juegos de Aventus HF. ¿Ok? Correcto. Otro dato de nuestro mueble, que nuestro entrepaño, voy a jalar mi mueble por acá. Sí, que nuestro entrepaño tiene que estar remetido de mi frente mínimo 22 milímetros. Este es mi entrepaño y tiene que estar remetido 22 milímetros para que nos deje a nosotros trabajar con el sistema Aventus. Porque tenemos lo que es la palanca y la palanca viene y va a quedar aquí. Muchas de las situaciones que se han presentado también en obra o en taller, que le ponen el frente o el entrepaño hasta el frente y quieren resolverlo haciéndole solamente el resaque de la bisagra, pero no, pues desafortunadamente tenemos que hacerle completamente remetido nuestro entrepaño, porque también nos ocupa que nos quede el brazo y también las bisagras. Entonces, si tendríamos, en muchas ocasiones tienen que retirar el entrepaño para poder aplicar este evento. Entonces, ojo con ese detalle, el entrepaño sí tiene que ir remetido mínimo 22 milímetros. Ok. Perfecto, entonces vamos a empezar con la instalación. Punto número uno, tendremos que nosotros conocer nuestra medida de altura de nuestro gabinete. En este caso nosotros tenemos una medida de altura de 800 milímetros. Y también quiero comentarles antes de que se me pase, en Blum Blum tiene una aplicación que se llama Easy Assembly. Es lo que es esta una aplicación que la podemos bajar en cualquier celular, en cualquier iPad también. Esta es una aplicación pues prácticamente donde podemos ingresar y vienen todo lo que vienen siendo las fichas técnicas, vienen videos, vienen muchísimas cosas muy interesantes donde ustedes pueden llevar en su celular, pues ahora sí el folleto de Blum. Sí, pues a quién se nos olvida el celular en la casa, es muy difícil, ¿no? Entonces, para muchas veces, que se me olvidó el catálogo, el celular siempre lo traemos. Sí, entonces, les sugiero mucho que descarguen la aplicación Easy Assembly, que es muy, 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 muy cómoda y práctica de utilizar. ¿Sí? Utilizas una conexión a internet, utilizas datos en tu celular para poderla descargar, pero una vez ya descargada, puedes ya abrirla aún si no tienes datos o no estás conectado a alguna red. Sí, es lo amigable de la aplicación. Ahorita la vamos a ver un poquito en celular para que vean qué tan amigable es esta aplicación. Ok, entonces nosotros vamos como paso número uno a colocar mi mecanismo a lo que viene siendo mi lateral de mueble. Pero me marca por ahí, tengo que sacar una medida de altura de este mecanismo. Tenemos una fórmula. Tenemos una formulita por ahí que mi compañero se las va a poner ahí en pantalla, ¿sí? Que nos dice que dependiendo la altura o el rango de altura de mi módulo multiplicado por .3, y en el caso que sea mi rango de mueble de 480 a 549 por .3, se le resta lo que viene siendo 28 milímetros, y en el caso de módulos de 550 a 1040, ¿sí? Igual se multiplica por 3 y se le restan 57 milímetros, y el resultado que nos da es la medida de la parte superior de nuestro mueble hacia abajo. En este caso nosotros tenemos
lo que viene siendo 800 milímetros de mueble. Si nosotros hacemos el cálculo, por ahí nos van a dar 18.3 aproximado. Entonces vamos a marcar con nuestra cinta 18.3 hacia abajo y vamos a trazar a escuadra. Sí, no sé si tengan dudas aquí, como quiera, ahí está la tablita para sacar lo que viene siendo la altura de nuestro mueble. Muchos de nuestros clientes también nos han hecho la observación que esa medida, ¿a qué coincide con nuestro mecanismo? Esa medida coincide con ese trazo a lo que viene siendo unos topecitos que tiene el mecanismo. No nos indica ningún tornillo, nos indica unos topecitos que trae el mecanismo. Estos mecanismos pueden ser izquierdos, derechos, no traen lado. Pero esa medida nos indica unos topecitos que nosotros vamos a trabajar ahorita con una broca de 5 milímetros en el mueble. Ok, vamos a trazar, vamos a marcar. Tengo mi cinta métrica. Vamos a ir al mueble y voy a marcar 18.3 a lo que me dio mi formulita aquí. Y también les voy a mostrar en mi celular, a ver si se alcanza a ver, déjame estirar por él. Y vamos a ver por aquí la aplicación de Lace Assembly. Aquí lo tengo. Yo estoy ingresando, ya la tengo descargada. Y aquí tenemos lo que es todo lo que viene siendo lo que maneja Bloom, desde eventos, cajones, guías, organización, ayudas de montaje. Nosotros vamos a, en el caso de esto, vamos a irnos a lo que es sistemas abatibles y nos arroja toda la familia de los eventos y nosotros vamos a ingresar a eventos HF. ¿Sí? Aquí lo tenemos y vamos a irnos a descargar la liguita que dice, donde dice determinar posición de mecanismo. Entonces vamos a ir a esa parte y me va a arrojar lo que viene siendo el mueble y nos arroja lo que viene siendo un rango. Aquí vamos nosotros a ponerle, a dejarle el dedo en el signo de más y nos va a ir allí subiendo la medida hasta llegar a la altura que nosotros tenemos en el mueble. Tenemos ahí 8, ya me pasé, vamos a llegar a 800, ahí está 800, y ya por default me da la medida de este lado del mueble que es 18.3, que es la medida que nosotros sacamos con la fórmula, o si bien pueden descargar esta aplicación que es muy práctica. ¿Sí? Igual también aquí nos dice que la primer perforación o el primer fijación de mi mecanismo va a 37 y la segunda a 192 milímetros. ¿Sí? Entonces les encargo mucho que descarguen esta aplicación que es muy práctica, ¿sí? Vamos a ahora a trabajar colocando el mecanismo. Para esto yo ya marqué mis 18.3. Voy a traer una escuadra para trazar aquí a 18.3. Hago mi trazo y para esto también con Bloom tenemos unas plantillas de ayuda de montaje, que en este caso vamos a utilizar la plantilla individual universal. ¿Sí? Esta, por favor, todo este tipo de accesorios de plantillas me gustaría que se acercaran con nuestros compañeros de ventas, con su asesor de ventas, para que le dé los precios y los códigos. ¿Sí? Les voy a dar por ahí mi teléfono, el teléfono de Raxa, que es 81 89 89 76 36. Es el teléfono de Raxa, hay un computador y los va por ahí a comunicar con un asesor de ventas. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que es la plantilla individual universal. Esta plantilla tenemos una escala en la parte superior, probablemente no sé si se alcance a ver ahí en su aparato. Pero esta plantilla nosotros vamos a
a guiarla a 37 milímetros. De hecho, trae unos resaques por la parte de abajo que traemos, que nos indica prácticamente las medidas estándar que ya maneja esta regla. Que nosotros vamos a calibrar a 37 milímetros, que va a ser de este punto a mi primer perforación, y ya por default de esta perforación me va a marcar a mis 192 milímetros. Y aquí voy a utilizar una broca de 5 milímetros con su tope. Igual la broca la manejamos aquí en el Raxa. Cualquier duda, por favor, comuníquese aquí con nosotros y le haremos llegar los precios y existencias de todo lo que vamos a ver aquí. Ok, tengo ya calibrada lo que viene siendo mi plantilla y vamos a utilizarla ya en mi mueble. Voy a poner la broca aquí en mi taladro y otra cosa importante que se me estaba pasando: esta regla trae un resaque de un lado, de un extremo, que este resaque a mí me indica esta parte, si me guía con el centro de todas mis perforaciones. Una vez que yo trazo mi mueble, voy a hacer que coordine mi resaque con mi línea, y eso me va a indicar que ahora sí voy a tener el centro de todas mis perforaciones. Entonces vamos a calibrarla nuevamente a lo que viene siendo 37 milímetros, que ahí está, ajustamos, perfecto. De este lado también traemos una escuadrita o una base para sentar en el canto del mueble, que de un lado por ahí trae una antiderrapante que no nos permite que se nos corra. Entonces vamos a proceder a ponerla. La voy a guiar aquí. Y voy a perforar con mi broca de 5 milímetros. ¿Sí? Y con mi regla. Entonces ya tengo ahí mi guía. Y siempre les sugiero, una vez que ya trabajemos en el módulo, en el mueble, borremos todas nuestras líneas. Para después no andar borrando y andarles ahí fastidiando a los herrajes, quitándoles algún acabado que tengan. Entonces ya hice las dos perforaciones. Esas dos perforaciones, recuerden que van a ir en las dos chipotitos que tiene el mecanismo. Tiene dos aquí, dos topecitos. Entonces vamos a colocarlo aquí y ahí nos va a dar. Ahí ya no se mueve el mecanismo. Muchas veces hasta lo puedes dejar y no se cae. Si mueves el mueble se va a caer. Pero ahí ya se queda. ¿Sí? Y vamos a nosotros a traer lo que viene siendo la tornillería. Este mecanismo ya incluye tornillos también. Pero ojo, son tornillos de cabeza Posi, no es en cruz, no es la Phillips normal. Sí, muchos de nuestros clientes compran esta puntilla para atornillar estos mecanismos. ¿Sí? Es muy diferente la puntilla Posi a la puntilla cruz. ¿Sí? Entonces, para evitar ahora sí que estén por ahí barriendo toda la tornillería que ya trae por default el mecanismo, sí les sugiero también que compren esta puntilla, que es muy importante porque también esta puntilla nos va a ayudar a hacer un ajuste que más adelante vamos a ver en el mecanismo. Y vamos a cambiar aquí la broca para poner la puntilla. Ok, vamos a atornillar el mecanismo. Aquí el mecanismo ya trae marcado también, como trae unos clavitos en el mecanismo donde nos indica dónde va a ir el tornillo. No sé si se alcance a distinguir. Están muy, muy tenues, pero trae unas marquitas de unos tornillitos, unos clavitos, que ahí es donde prácticamente va a ir atornillado el mecanismo. Vamos a ponerlo. Les sugiero también que mi primer fijación o mi primer tornillo sea al frente, porque aquí yo tengo completamente el control de mi mecanismo. Muchas de las ocasiones hacemos primero
el atornillamiento en la parte de atrás, pero lo que nos va a hacer, que nos va a separar nuestro mecanismo, y cuando lo junte, no sé si haya quedado en las guías que hicimos. Entonces, lo que yo les sugiero, porque yo aquí tengo el control con mi, ahora sí, con mi mano, utilizándola como prensa para atornillar. Entonces vengo aquí y atornillo el primero. Y luego el otro, y ahora sí puedo atornillar lo de la parte trasera. Voy a poner otro. Me indica 4 tornillitos. Les sugiero que le pongamos todos los tornillitos que nos indique. Ok, ya tengo colocado mi mecanismo. Vamos a colocar el del otro lado, ok. Si tienen dudas, comentarios, por favor háganmelo saber, por favor, ahí al Face. Vamos a colocar el otro mecanismo. Ya tengo colocado aquí mis dos mecanismos. Y como ven, esas guías a mí me indican prácticamente que me queda al ras de mi mueble. Si yo no hago esas guías o tengo alguna variación en las medidas, puede ser que mi mecanismo esté muy atrás. Muchas veces me han mandado fotos o videos donde este brazo que sale del mecanismo está muy por de fuera del mueble. Entonces, lo importante de hacer nuestras guías correctamente en el mueble con la broquita es prácticamente para eso, para que no me salga este bracito o quede muy remetido. Ok, lo que sigue aquí es ahora sí checar mi puerta. Voy a poner por acá todo esto. Esta es mi puerta superior. Con esta puerta voy a trabajar las perforaciones. Recuerden, la semana pasada por ahí tuvimos algún tema de bisagras. Vamos a utilizar ese tema de bisagras aquí con esta puerta. ¿Sí? Vamos a hacerle 2 perforaciones para recibir las bisagras, como le comentaba al principio, que en la bolsita de mi kit de bisagras viene lo que son 2 bisagras de 120 grados. Estas bisagras tienen que ser abatimiento libre, o muchos la conocen como bisagra loca. Sí, son 2 bisagras de estas y 2 bisagras de una apertura especial que van entre puertas. Más adelante voy a comentarles, los van a ver por qué es una bisagra tan especial. Y también tenemos lo que son 6 bases rectas o 6 contrarrectas. ¿Sí? Que son 2 para las bisagras superiores, 2 para las bisagras entre puertas y 2 para lo que vienen siendo mis palancas o los brazos. Ok, este kit de bisagras no incluye tornillería. Ustedes eligen qué tipo de tornillería pueden estar utilizando con este tipo de bisagra y tipo de bases. Ok, entonces vamos a proceder a marcar mi puerta. En esta ocasión vamos a trabajar a 120 milímetros, a 2 centímetros.
Ok, hacemos el trazo. Aquí ya tengo el trazo a 120 milímetros. Y ahora, como la semana pasada utilizamos el ecodrill, vamos a utilizarlo nuevamente en esta situación. Ok, yo tengo un espesor de mi mueble en la parte superior de 15 milímetros. Yo lo voy a recubrir todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la formulita que era espesor de mi mueble? ¿Sí? Más los 11, que es una constante que recubre ya mi bisagra, menos la luz. En este caso, pues nada más tenemos 15 menos los 11. No voy a tener luz en la parte superior, va a estar al ras. Entonces, a mí me arroja el resultado de 4 milímetros. En la parte de aquí de atrás ya lo tengo ajustado a 4 milímetros. Ya también calibré mi espesor de mi puerta y voy a trabajar con mi puerta haciendo la perforación. Sí, siempre tenemos que estar bien seguros que nuestros topecitos de puerta o el calibre estén los dos a la misma medida, porque nos podemos equivocar y poner solamente uno y poner uno a 3 y el otro a 6 o algo así. Y voy a trabajar con mi puntilla que ya trae el ecodrill. Voy a trabajar primero con la broca de 35 milímetros. Ok, y como mis bisagras no traen taquete, pues yo voy a utilizar el aumento también que vimos la semana pasada de mi broca para nada más guiar dónde van a ir mis tornillos. Y con esto no me van a quedar mis brocas por ahí, pues chuecas. Tengo la primera perforación. Y voy a hacerla. Segundo. Aquí acuérdense que tiene que quedar lo más exacto que se pueda mi ecodrill en la línea. Okay. Vamos a trabajar con un poquito por aquí. Ok, aquí ya tengo mis perforaciones que marcamos a 120 milímetros y ya también trabajé con la guía de mis tornillos. Ahora, como esta es la puerta superior,
¿sí? En esta puerta superior voy a ocupar también dos bases, que es donde va a colgar mi segunda puerta, la puerta inferior. ¿Okay? Ahí mi compañero Paco les va a poner una gráfica de la puerta superior, de cómo va la perforación de la bisagra y a dónde van lo que viene siendo las bases siguientes. Como quiera, aquí vamos a trazar. Igual se recomienda que las bases que van en la primera puerta, en la puerta superior, sean a la misma medida, que sean paralelas prácticamente con mi perforación que ya hice. ¿Sí? Entonces nosotros marcamos igual a 120 milímetros, igual a 120 milímetros. Trazamos. Okay. Y aquí voy a utilizar otra plantilla más. Acuérdense que también la utilizamos la semana pasada, que es un calibre para bases. Sí, para bases rectas y bases en cruz. En esta ocasión, pues, tenemos bases rectas. Vamos a utilizarla. De este lado, acuérdense que traemos un pin en la base, la calibre. Entonces vamos a ubicar nuestra línea que ya trazamos y vamos a darle un golpecito donde nos va a marcar aquí en la puerta, igual de este lado. Ya nos queda listo aquí. Y aquí, como les digo, siempre borrar nuestras líneas que hayamos trazado en nuestra puerta, para después no fastidiar por ahí los acabados que tengamos o que tenga la bisagra o el herraje. ¿Okay? Voy a utilizar aquí lo que es otra plantilla de Bloom, que es una broca centradora, que ya mi línea ya no me ayuda, porque ya hice un previo marcaje con la plantilla. Ya nada más deslizando la plantilla se fija por medio del pin que yo ya había por ahí hecho con el pequeño golpe que se realizó. Entonces traemos mi broca centradora y aquí tengo ya mis guías para mis tornillos. Aquí igual de este lado y voy a proceder ahora sí a poner lo que son las bases rectas. Las bases rectas, acuérdense que traen un tipo flechita en la parte de enfrente, de un extremo. Entonces esto lo vamos a poner prácticamente hacia donde va a ir mi segunda puerta. Traigo aquí lo que son las bases. Acuérdense que el uso del taladro, para atornillar el tornillito tan pequeño que es de 5 octavos, de 6 por 5 octavos, vamos a reducir la fuerza y lo que viene siendo checar el torque. En esta ocasión ya lo hice. Ahí se escucha el torque del taladro, donde ya llegó a apretar el tornillo. Okay. Vamos con la otra base. Esto es muy importante, calibrar el taladro, porque muchas de las ocasiones, como les comento, ya salen nuestros herrajes, nuestras bisagras ya barridos de nuestro taller, y pues eso no nos ayuda de nada, porque después tenemos que volver con el cliente a la semana, a los varios días, hacerle una reparación, un ajuste de estos herrajes. Entonces sí les recomiendo mucho calibrar nuestros taladros, ponerles el torque para que no nos esté pasando. Entonces vamos a colocar las bisagras.
Ya tengo aquí mis bisagras y mis bases de mi primera puerta superior. Ok, ahora ¿qué va a proceder? Ahora vamos a medir en la parte superior de mi mueble para colocar las otras bases que van a agarrar estas bisagras. ¿Sí? Aquí muy importante, tenemos que saber la medida del ancho de mi mueble y la medida también de mis puertas para nosotros saber cuánta luz vamos a tener en cada lado. En este caso, mi puerta mide 798 milímetros y mi mueble mide 800. Entonces por ahí traemos 2 milímetros repartido entre los dos, me va a quedar 1 milímetro por lado. Entonces ese milímetro, acuérdense que se lo tengo que agregar a mis medidas de bisagras, a la colocación de las bisagras. La bisagra la puse a 120 milímetros, ahora la base la tengo que poner a 121 milímetros. ¿Sí? Para que me coordinen ya mis bases, esto es muy importante. Acuérdense que la semana pasada hablamos de que muchos de los fabricantes, muchos de los carpinteros marcan sus puertas con 1, 2, 3 para que estas puertas coincidan. Entonces nosotros igual vamos a trazar aquí y trazamos. Traemos la escuadra. Trazamos aquí. Y nuevamente con el calibre para bases lo voy a colocar aquí. Guiar mi línea. Y ahora sí, con un pequeño golpe, hacer el pin de mi guía. Y borramos nuestra línea. Ok, vamos a trabajar ahora con la broca centradora. Vamos a darle fuerza aquí. Vamos a traer lo que es la calibre para bases. Listo. Y otra vez calibramos nuestro taladro con mi torque, con mi fuerza, para lo que viene siendo la fijación de mi base recta. Del otro lado hacemos lo mismo, utilizando lo que dice el calibre para bases y mi broca centradora. Listo. Aquí ya tengo mis dos bases que van a agarrar la primera puerta, mis mecanismos y ya mis bisagras y mis bases. Ahora vamos a trabajar con la segunda puerta, ¿qué les parece? Vamos a poner por acá esta puerta. Y pues aquí previamente yo ya había perforado estas bisagras. Aquí hay una fórmula. Otra, aquí cambia la fórmula para perforar en la situación de los aventos HF nuestra segunda puerta, la que es la puerta inferior. Por ahí voy a pasarles una tablita de referencia para checarla. Ok, ahí para nosotros calibrar el ecodrill, ¿sí? Tenemos que calcular la luz entre mis dos puertas, cuánto voy a dejar. Esto muchas veces me lo indica el espesor de mis puertas. Cuando tengo puertas delgadas puede ser hasta 3 milímetros. Cuando tengo puertas ya más gruesas,
el claro entre dos puertas o la luz entre las dos puertas puede ser que me exija más. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión pues vamos a darle 3 milímetros. Nosotros por ahí tenemos la tablita que ya se la presentaron ahí en su imagen. Entonces, si yo tengo 3 milímetros, yo le voy a dar 6 milímetros en esta parte para hacer mi perforación. Aquí ya la tengo, ya la previa ya la había hecho para avanzar. Entonces, el tema también aquí que ocupo una base, mi base que va a agarrar a mi palanca o a mi brazo. ¿Sí? Aquí en la misma grafiquita de la puerta inferior que les presentó ahorita mi compañero Francisco, tenemos que me indica que tengo que conocer también la medida de mi puerta. ¿Sí? La medida de mi puerta mide 39.8. ¿Sí? Vamos a marcar a la mitad. Son 19.9. Y también viene otra grafiquita ahí mismo donde nos indica, aquí yo ya tengo, puedo trazar o solamente marcar, que es la mitad de mi puerta, que es mitad y mitad. Después también aquí tendríamos nosotros que checar lo que viene siendo la altura de mi mueble. ¿Sí? Ahí la grafiquita me dice en qué rango está mi mueble. Si está de 480 a 549, ¿sí? Me da una medida X que es 70 milímetros. Pero si tengo un rango de mueble de 550 a 1040, me arroja una, lo que viene siendo una X de 47 milímetros. Entonces, nuestro mueble está en 800 milímetros, entonces está en el rango de 550 a 1040. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a darle del centro que ya trazamos, vamos a darle a 47 milímetros hacia abajo de mi puerta, hacia la parte de abajo. Entonces, marcamos aquí. Y después de esa marca de 47 milímetros, nosotros nos vamos a regresar hacia el centro de nuestra puerta a marcar 32 milímetros, que son los 32 milímetros que me pide mi base recta. Aquí ya tengo mis trazos, entonces yo ya identifiqué a qué altura va a ver mi base. ¿Sí? La medida 47 y a 32, esas son los indicadores de fijación de mi base. La primera nada más fue identificar el centro de mi puerta. Ok, bueno, una vez que ya tenemos identificado la altura de mi base, ahora vamos a ver la medida lateral. Sí, la medida lateral de mi base, a qué distancia va a ir. Ok, ahí a nosotros, por default, en cuanto a lo que viene siendo la familia de Aventos, en toda, nos arroja un estándar de medida que es de 12.5, ¿sí? En todos, porque es el espacio ocupado, el centro del espacio ocupado de nuestros mecanismos en este espacio. De mi interior de mi mueble, al centro de mi mecanismo, son los 12.5. Pero a esos 12.5 que por default ya me da la tabla, a eso yo le voy a tener que sumar mi recubrimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros, acuérdense que ya medimos mi puerta, que mi puerta mide 798 y mi mueble mide 800. Entonces traíamos una luz de un milímetro, mi espesor es 15 y le resto mi luz, me quedan 14 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la suma de los 14 milímetros, ¿sí? Más la medida por default que son 12.5, correcto. Por ahí mi compañero Francisco ya se las habrá puesto para que lo tengan muy en cuenta, pero cualquier dudita, cualquier comentario, háganmelo saber y se los contestamos a la brevedad. Okay, entonces son 14 más los 12.5, son 26.5.
dos aquí. Y aquí está, ahora sí, donde se hace la intercepción de las dos líneas, ahí es donde va fijada mi base. Ok, entonces tenemos aquí donde me indica dónde va mi base, entonces vamos a proceder aquí a atornillar. Voy a guiar poquito los tornillos. Okay. Aquí la ubicación de mi base, la flechita, tiene que ir ahora sí, no hacia la bisagra, hacia la parte de abajo de mi mueble. Porque el brazo engancha de abajo hacia arriba. Ok, aquí algo muy importante que se me estaba pasando es... borrar mis líneas, que ya no las voy a ocupar. Ok, y de este lado vamos a trabajar igual. Acuérdense que dijimos que íbamos a trazar la, porque es el centro de mi puerta. Después de aquí hacia abajo, 47 milímetros. Y después nos regresamos hacia el centro de mi puerta a marcar 32 milímetros. Y mi medida lateral que habíamos sacado nosotros, que eran 26.5. Borramos y vamos a colocar la base. Como que ahora déjenme sus dudas, sus comentarios por ahí, para nosotros mandarles ahí las soluciones que tengamos, en cuanto a sus dudas. Alguna duda que tengan por ahí, que les haya resultado, hayan tenido algún detalle con el sistema Ventus, o que lo sigan teniendo, háganoslo saber y con todo gusto vamos a tratar de resolvérselos. Aquí ya tengo la perforación de mi bisagra. Borramos lo que viene siendo la línea de lápiz y traemos lo que viene siendo las bisagras y vamos a colocarlas.
Okay, entonces ya tengo, ya trabajé mi puerta inferior con sus bisagras y sus bases, e igual mi puerta superior con sus bisagras y sus bases. Ahora lo siguiente aquí es colocar mis brazos en los mecanismos. El brazo prácticamente va a ir colocado de la parte de atrás hacia adelante, ¿sí? traemos un pernito en esta parte, que mi mecanismo trae un sistema de anclaje que lo va a recibir, y una vez aquí ya lo está aganchando a mi perno, y ya nada más bajo aquí. Para retirar el brazo, en la parte de aquí nos queda a nosotros pegadito a nuestro mecanismo, nos queda un seguro. Ese seguro nosotros nada más lo vamos a apuchar con un desarmador y levantar nuestro brazo y lo vamos a liberar. Entonces la colocación del mecanismo es de atrás hacia adelante, ahí donde gancha, y ya nada más bajamos. Igual el otro brazo, ahí está. Ok, ahora voy a proceder a colocar mi primer puerta. Ahí me quedó mi primer puerta. Y ahora voy a lo que viene siendo a colocar mi segunda, la segunda puerta. Okay. Entonces lo que vamos a proceder a lo que viene siendo ganchar nuestros brazos a nuestra base. Aquí voy a bajar mi brazo y voy a ganchar mi palanca. Entonces, igual de este extremo, bajo mi brazo, va a aganchar primero la parte de abajo, ¿sí? Y después aquí. Aquí ya tengo ya montadas mis dos puertas, ya listas. Así es como deben de quedar mis puertas para lo que viene siendo el Aventus HF, ¿sí? Muchas veces me he llegado a obra o taller que mi puerta me queda más recta en la parte de enfrente. Entonces, cuando pase eso, tienen por ahí una mala ubicación de su mecanismo de elevación. Ok, entonces ya nada más para ajustes, bajamos nuestra puerta, y nuestra puerta nos va a pedir a nosotros que la presionemos hacia atrás. Aquí, y vamos a tener que jalar un poco la puerta de abajo sosteniendo la puerta superior para que nuestros brazos extiendan lo que tengan que ceder para que nuestro
nuestro mueble y nuestras puertas queden completamente cerradas. Ok. Entonces, vamos a abrir mi Aventos. Y aquí, como ven, mis puertas se me están yendo hacia abajo. Entonces, lo que falta aquí es darle fuerza a mis mecanismos. ¿Cómo le voy a dar fuerza a mis mecanismos? Vamos a verlo. Aquí voy a cambiar. ¿Se acuerdan de la punta Posi? Aquí va a entrar ahora sí en acción esta puntilla. Ojo, señores, porque las puntillas normales son hexagonales de su bracito. Esta es completamente redonda. Entonces, cuando nosotros utilizamos una puntilla normal, lastimamos el mecanismo. Y por X o Y, que después ustedes quieran hacer algún cambio o algo así, ya cuando viene dañado el mecanismo, pues por ahí sí tenemos algunos detallitos en cuanto a la devolución. Cuidemos estos pequeños grandes detalles. Sí les sugerimos, hay la herramienta correcta para hacer los ajustes. Entonces, sí sería bueno que tengan una puntilla Posi. Igual aquí con su asesor de ventas la puede adquirir. Vamos a hacer el ajuste. Nosotros, para hacer el ajuste del mecanismo, si nosotros queremos darle fuerza, vamos a hacer que nuestro taladro gire a la derecha. Y si queremos restarle, vamos a dar que gire hacia la izquierda. En este caso, nosotros tenemos aquí un mecanismo y en esta parte, no se alcancen a distinguirla, tenemos lo que viene siendo un rango. Entonces aquí nosotros vamos a darle más fuerza a mi mecanismo. Aquí y al otro igual. Aquí el ajuste correcto es cuando mi puerta se queda donde yo la deje. Aquí, si ven, ahora ya es lo contrario. Aquí mi puerta se está yendo hacia arriba. Primero se me bajaba y ahora se está yendo hacia arriba. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que le di fuerza de más a mi mecanismo. Ahora voy a girar mi taladro a la izquierda y voy a quitarle un poco de fuerza. La sugerencia, que mis mecanismos queden igual, en la misma altura de ajuste, que en uno no tenga más ni uno menos, ¿sí? Entonces aquí, ven, sigue yéndose ligeramente mi puerta hacia arriba. Quitamos un poquito. Ok, y entonces aquí ya queda mi puerta ajustada a lo que viene siendo la fuerza. Ok, ahora en el brazo nosotros tenemos un candadito. Ese candadito no se lo vamos a poner hasta que nosotros hayamos ajustado nuestras puertas en cuanto a las luces superiores y laterales y entre dos puertas. Entonces vamos a ajustar esas luces para saber que ya esté bien nuestra puerta, entregarle un trabajo bien a nuestro cliente. Entonces, aquí se ven bien las luces, nada más aquí en el centro como que sí hay mucha luz. Y tenemos un desarmador también de puntilla Posi para todos los herrajes que vienen siendo de la marca Bloom. Es recomendable utilizar puntillas Posi, tanto como desarmador como puntilla. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta parte porque tenemos mucha luz. Entonces aquí vamos a cerrar poquito la luz entre las dos puertas. Aquí vamos a darles un poquito de luz. Ok. Cerramos. Vamos a darle un poquito a este lado para que nos quede. Ok, entonces aquí ya tengo mis dos puertas, mi mecanismo colocado.
Y ahora sí, tengo mis aventos listos para utilizarse. Una vez que ya tenga mi mecanismo ya ajustado, mis bisagras y todo, ahora sí lo que voy a proceder es a poner los seguritos, que son estos, ¿sí? Voy a poner los seguritos y ahora sí va a trabajar mi puerta al 100%. Entonces la voy a poder abrir y cerrar. Entonces aquí está el Aventos HF instalado, ¿sí? De la manera correcta. Los pasos que hay que seguir son muy importantes, milímetro por milímetro, para que ahora sí nos quede la instalación al 100%, ¿sí? Igual se pueden acercar con nosotros, se pueden acercar aquí a Raxa para poder nosotros asesorar a sus carpinteros, ya sea por una videollamada, y ahorita pues nos miraríamos la opción de ir a su taller para estar con sus carpinteros. Ahorita con esta situación que estamos viviendo, pues estamos un poquito limitados a lo que viene siendo las visitas a los talleres, pero pues podemos ahí con todas las medidas necesarias, podemos ahí agendar algo. Entonces acuérdense también que la semana pasada hablamos de un kit de plantillas. Tenemos un kit de plantillas de promoción, ¿sí? Un kit de plantillas, el kit de plantillas tiene un costo de $2,995, que prácticamente pues viene lo que es un calibre universal, un calibre para lo que viene siendo marcaje a lápiz, al sistema 32, y por ahí una plantilla para colocar lo que sean los Blue Motion o los Tip-On al canto, y lo que viene siendo un calibre para tándem y Momento. Y también la promoción del Ecodrill, acuérdense también que tenemos la promoción del Ecodrill, que ese tiene el costo de $3,995, ¿sí? Les dejo nuevamente los teléfonos de aquí de Raxa, que es 81 89 76 36. Comuníquese con su asesor de ventas, él le va a dar más información sobre todo el kit de ayudas de montaje. Igual, si tiene dudas de alguna plantilla, con gusto acérquese con nosotros y nosotros le aclararemos todas las dudas. Vamos a checar si tenemos por ahí algunas dudas, algunos comentarios que tengamos para para aclarárselos. Y ok, perfectamente. Entonces me comentaban ahí que si hay diferentes tipos de mecanismos. Sí, hay diferentes tipos de mecanismos de la Aventos HF, dependiendo la fuerza, dependiendo el peso de su puerta, es el mecanismo adecuado que tienen que estar utilizando. Sí, bien importante el peso de sus puertas. Aquí muchas veces nos dan el peso aproximado de los frentes. Híjole, eso muchas veces no nos ayuda. Sí necesitamos que tener el peso exacto de sus frentes para nosotros sugerirles sin error el mecanismo. Si no tienen dónde ustedes pesar su puerta, pues aquí a lo que viene siendo a lo local, pues pueden traer sus puertas. Aquí tenemos una báscula y con todo gusto les hacemos el pesaje y después ya les calculamos el avento correcto. ¿Sí? Entonces, pues igual queremos mandar un saludo pues a toda la República, a los clientes de León, de Querétaro, de Durango, sí, por allá de Puebla, mis amigos de Puebla, San Luis Potosí, claro, Chihuahua. Un saludo para todos nuestros clientes de por allá. Entonces vamos a seguir la próxima semana también, vamos a tener un tema, vamos a ver qué nos piden nuestros clientes de qué quieren más saber de los productos. Y ya depende de lo que ahí sugieran los clientes, vamos a estarles informando con sus asesores de venta qué tema vamos a tener el próximo miércoles. Entonces, sin más por el momento, señores, pues me despido. Mi nombre es Valerio Mata, de la empresa Raxa, y fue un placer estar esta mañana con ustedes, y pues suerte en todo y éxito.